Hola, ¿cómo están? Vamos camino al éxito. Bueno, eso se escuchó decir hoy, mediodía, al presidente de la República. El domingo es el Día del Niño y los datos de pobreza e indigencia de los niños es alarmante. Algunos me pueden decir, siempre hubo pobres. Sí, es verdad, pero había red de contención. Había programas sociales, programas para alimentar a los niños. Hoy los comedores no tienen para abastecerse porque la comida no se entrega. Vamos camino al éxito. Quizás sean las palabras del éxito de algunos, de los privilegiados, y las desgracias de los que no tienen nada y de los que están empezando a perder lo poco que tienen. Yo hace rato que vengo diciendo de lo que va a pasar y los datos, ya leí estadísticas y encuestas en una tirada anterior. Y hoy voy a leer lo que dice UNICEF en el programa Campaña, El hambre no tiene final feliz, como los cuentos, ¿no es cierto? El cuento que tiene final feliz. UNICEF dice, el hambre no tiene final feliz. 1 millón de niños en la Argentina en el año 2024, no hace 3 años, ¿eh? En el año 2024, 1 millón de niños no cena, se va a dormir con el estómago vacío, haciéndole ruido las tripas. Y 1,5 millón no hace las 3 comidas, saltea cominas. Debería darnos vergüenza como sociedad. Cómo el odio alimenta el oscuro, cómo el odio hace que todo se destruya. Cuando se castiga el cuerpo, el oscuro reclama el alma. La UCA, la Universidad Católica Argentina, en el observatorio, está hablando que el 55% de la población total es pobre. Y el 20,3% es indigente, o sea que no tiene ni para comer. El UNICEF está diciendo que el 70% de los niños están en una situación de pobreza, mientras que el 30% están en pobreza extrema. Así va a ser el día del niño o de las infancias, como le dicen ahora, el 2024 en la Argentina, donde el oscuro está haciendo mella en el cuerpo para robarse el alma. Yo voy a hacer una tirada de tarot por los niños, también por los ancianos que la están pasando muy mal. Hay que esperar, dicen. Hay algunos que no pueden esperar. Los que no comen no pueden esperar. Son los caídos. Los que ya están caídos, puede esperar otras personas. Yo dije que esto iba a ocurrir en septiembre del 2023, cuando me tomé una hora de trabajo exhaustivo de los tableros Lenormand. Hoy la verdad que no tengo ni ganas de hacer eso, ese tipo de trabajo. Lamentablemente debería darnos vergüenza la situación que están los niños, también los ancianos, ¿eh? Voy a tirar por los niños. Un país rico. La inflación sigue subiendo. Los alimentos básicos subieron más del 10%. Después están los números del INDEC, que son todos manipulados. Vamos a ver qué va a pasar. Si vamos rumbo al éxito, como dicen, ¿no? 15 cartas leemos. Y muestro las cartas y explico las cartas. Y el que quiera comentar, que comente y diga usted leyó mal el tarot. Pero no, a veces los comentarios vienen por otro lado.
La carta de la torre. La carta de la torre está hablando de eso, de la pobreza, de la indigencia, de todo lo que se derrumba, del topo, de la destrucción del Estado por dentro. Vemos que evidentemente al no haber trabajo, porque el problema con los niños pasa por los padres, no hay trabajo y todo se empieza a derrumbar y la carta del juicio invertida nos interpela a todos a que seremos juzgados por nuestras acciones. Evidentemente no hay generosidad, la carta de la generosidad y de la justicia generosa con su balanza está invertida y vemos que no se recupera la actividad económica. Yo no sé cómo la Cámara de Comercio habla de que las cosas están bien, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Nada de trabajo y la persona que debería velar por el trabajo está invertida, ¿eh? El rey de oros directamente mira para otro lado y está directamente invertido. Los niños sufren, sí, los niños sufren, por supuesto que sí. Evidentemente, aquí es una injusticia terrible. La carta de la templanza con el 3 de espada me está marcando la falta de sensibilidad, la injusticia. Salió el loco, la carta del loco, que solamente provoca, el loco que provoca, el loco que tiene la lengua filosa. También está la mujer, por supuesto. Siempre hay una mujer que está dispuesta a hacer el papel, a hacer el papel. Y el miedo cada vez está siendo menos, menos. Hay menos miedo, hay menos miedo. Veo que se viene acercando el hartazgo de la gente. Se va acercando el hartazgo de la gente porque está circulando, oyendo hacia el loco. El caballo de bastos va hacia el loco. El hartazgo de la gente está empezando a manifestarse. Vimos el boletazo, hay gente que ha dejado de trabajar porque ya no le conviene tomar un colectivo, dos colectivos, tres colectivos, cambia el dinero. Cuando llega a su casa sigue siendo más pobre que antes. Se está perdiendo mucho trabajo informal por los aumentos constantes del transporte. Bueno, amigos, las cartas ya dijeron lo suyo. Es una vergüenza lo que está pasando en este Día del Niño, que es, o de la niñez, como se dice ahora, el próximo domingo. Hay que llamar a la reflexión y hay que ver que el fanatismo no lleva a ningún lado. El fanatismo no llega a ningún lado. La pobreza va a seguir. Por supuesto que sí. Por supuesto que va a seguir. Faltaría esta estrella que nos guíe. Quizás sea la primavera. La estrella es la carta de la primavera. Quizás tengamos una guía para la primavera. Que la Argentina despierte. Te agradezco, gracias por mirar mi video y aguardo sus comentarios.